Sí, te voy a colgar ahora. Espérame un segundo, no vayas a hacer nada tú. Listo. Hola Nora, deberías estar oyéndome por aquí. ¿Nora? Nora, hola. Hola, Nora, ya te veo. Nora. Hola Nora, buenos días. ¿Tú me oyes? Nora, no te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas a mí? Si me escuchas, hazme así con el dedo. Hola Nora. Nora, te veo, pero no te oigo. Intenta. ¿Tú me oyes a mí? ¿Tú me estás oyendo? Listo. ¿Tú me ves? Voy a intentar. Hola, aquí está José, de pronto. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Ay, bien, aquí estamos con problemas de audio con Nora porque Nora nos ve pero no nos oye y nosotros la vemos y no la oímos a ella. Ya logré conectarla, aquí está, pero no he podido lograr que salga su audio. Con audio. Nora, ¿tú nos oyes? ¿Tú nos oyes? No, no nos oyes. Ok. Es que además tiene un tema, es que el teléfono es su contacto con el mundo, entonces Está en el debería ser celular. por los audífonos. Espérame a ver si ella me puede escribir. Aquí el audio está normal. Nora, espera, te voy a intentar llamarla a ver si la voy a ver si se corta, volvemos a intentar. Se le cortó. Hola Nora, ¿cómo estás? Bueno, mira, nosotros te vemos a ti, tú nos ves a nosotros, ¿cierto?
Anis, entre ya te. No te oigo. ¿Juli? Hola, Juanis. ¿Tú me oyes? Sí, ya te oigo. Vale, es que a Nora la podemos ver, pero no la podemos oír. Y cuando ella se conectó, hubo un momento donde le dijo reproducir audio por internet. Y yo no entendí de qué era eso. Ella puso aceptar y parece que el video funciona, pero el audio está sujeto a otra cosa y no sé cómo cambiarlo. Yo creo que podemos, de pronto podemos ¿Estás intentar. hablando con ella? No, no, porque cada vez que la llamo se corta la llamada. Entonces he tratado como de llamarla, pero no. Voy a volver a llamarla, es que y ya no me. Ya no podría conectarse por desde el PC, es más fácil. No, no, no le funcionó. Probablemente. Pero no, creo que lo que hay que hacer es que desactive la aplicación, borre la aplicación. Sí, pero voy a intentar llamarla a ver qué. A escribir. O la otra opción es que le dé primero a los tres puntitos, Lo Juan. intentamos, pero apenas hace clic se me corta la llamada y no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, espérate. Le voy a mandar una. Y es que tampoco me contesta el WhatsApp y no me está contestando el teléfono tampoco. Intenta llamarla tú a ver si a ti te contesta. Creo que ya se fue porque dejó la cámara ahí arriba, como si hubiera dejado el teléfono descolgado. El problema de la transmisión es que si le entra una llamada en plena transmisión o algo así, es complicado. Claro, pero pues es que no tenemos otro chat, no tenemos otra opción. Claro. Porque ella tiene solo el teléfono. Entonces. Ahora imagínate para pasarle preguntas. No, pero ya no va a tener preguntas porque ya solo va a leer una historia. Ella va a hacer como Listo. una hora del cuento, o sea que no hace falta, sino que ella Sí, lo listo. lea. Listo, listo. Pero bueno. Sí, no, pero pues tenemos que rogar que no le entre ninguna llamada. Que no le entre llamada, que cero, o sea, que nadie le llame. No contesta. No, es que a mí tampoco. Y ahora no. Y si ves que cuando tú la llamas se corta su video. Sí, claro, pero sigue conectada. Sí, no se sale. Solo que Llamo. está. Mira, ahí volvió. ¿Será que si le escribimos por este chat? Le he escrito, pero tampoco lo ve. Pues he tratado de escribirle en privado para que no quede ahí registrado en el chat. Y eso funciona, pero no. Dios. Hola, Nora. Tranquila, tengo una idea que estoy viendo que puede funcionar en últimas y es que hables por el celular, que Juana te llame y hables por el celular. Pero es lo ideal. Hagamos una cosa, creo que lo más fácil es que tú desinstales la aplicación en tu celular y la vuelvas a instalar para que ahora sí le puedas dar al sonido como debe ser, no conectar por internet. Y si le decimos que intente por el computador, de pronto, milagrosamente, hoy sí funciona. ¿Para qué? Sí. Entonces, desconéctate, desinstálate. ¿Tú instalaste la aplicación en el celular? Entonces, desconéctate, desinstala la aplicación y vuelves a ingresar desde cero.
Bueno, esperemos a ver si lo hace. No, pero ni siquiera ha sacado, la voy a sacar. Sí, ¿sabes qué estaba pensando, Juli? Intentemos de decirle que prenda el computador. No, Juan, dice, ella me dijo que estuve intentando ayer por la noche hasta las 11 de la noche en el computador y no lo logró. Claro, pero si ella prende el computador y nosotros vemos su pantalla, le podemos decir cosas. Ah, ¿cómo así? O sea, que, ella nos, que con el teléfono nos muestre lo que está haciendo en el computador y nosotros la dirigimos. Mira, ya se salió de la parte de la, del chat. Yo. Ah, ok. Dios mío. Sí, no la tienes un fijo al que te pueda, tienes un... Aló. ¿Tienes un teléfono al que te pueda llamar? Ah. Parece que alguien fue a pedirle ayuda a alguien. No te oigo. Ok, no, que qué dicha. Y Listo. hay como un señor que le está diciendo, le dijo, ¿cuál? Entonces ella colgó. Ay, Dios. Bueno, a ver, vamos a esperar con calma y con paciencia y vamos a asumir que podemos hacer lo que podemos hacer desde aquí. Y ya. Y paciencia. José, gracias por acompañarnos en esta locura. Vamos a ver cómo nos va. Y sí, y este que de los apoyos del ministerio y que los han sacado en redes y todo, ¿no? Qué estrés. No, es que esto es muy, es, pues es que es lo que es, lo que te decía esta mañana. Todo el mundo está en pijama con el internet de la casa, el perro le baja, le quita el router, o sea, todas estas cosas pasan en la virtualidad y toca aprender a acostumbrarse y ya está. Y pues pobre, pobre Nora, le hemos puesto a hacer una cosa complicadísima también para ella. Está llamando, espera. Listo. Aló. Aló. Me llamaron por el WhatsApp. Pero De ya está pronto ocupada. se le disparó. Aló. Aló. Hola, Nora. No te oigo. Es como si te retornara el audio, ¿o no? Qué raro. ¿Qué pasó, Juli? Estás en silencio. Juli.
¿Estás hablando con Nora? Hola José, ¿cómo estás? Tuve que ausentar un momentico. No, cuéntame. Pues, ¿qué pasó No, finalmente? no, nada, nada, nada. Pues estamos esperando porque parece que consiguió a alguien que la está ayudando. Y ahí está hablando con Juliana. Vamos a esperar a ver. Seguramente no arrancaremos a tiempo, pero bueno, vamos a ver si lo logra. Si quieres ahí, yo te voy, te puedo escribir al WhatsApp cualquier cosa. Claro que sí, no Listo, preocupes. listo, José. De cualquier cosa te voy contando lo que me diga Juliana y vamos viendo. ¿Listo? Gracias. Gracias. Juli, ¿qué te dijo Nora? ¿Pudiste hablar con ella? Sí. Dime. ¿Cómo es el indicativo de Medellín? A034 230 7598. No, marica. ¿Y qué te dijo? ¿Hablaste con... No, ¿no lograste hablar con ella? Hola. Entonces, hagamos lo siguiente. ¿En tu celular ya desinstalaste la aplicación? Hola. Sí. No, sigamos otra vez con... Ah, bueno, si tú le puedes ayudar a ingresar por el computador, de pronto mucho más fácil. Entonces, si quiere prender el computador. No, pero los puede dejar ni siquiera sin instalarla, pero si quieres ayúdale a ver porque ya no pudo. Entonces hagámoslo en el celular, hagámoslo en el celular. Entonces, lo primero es desinstalar la aplicación, eso ya ocurrió, ¿cierto? O incluso sobre el mismo icono de la aplicación, si lo presionan, ahí les da la alternativa de desinstalar. Webex. Sí, con W. Se instala. Ahora entra al WhatsApp que tiene conmigo Nora.
yo le envié a ella esta mañana el vínculo de la reunión. Entonces, le das ahí. Dale, unirse mediante la aplicación. Y a todo lo que te salga le dices permitir. ¿Debe decir qué? No te deja, y si vas como a la tienda de, pues donde uno baja las aplicaciones en el celular y le pones Webex. Sí, se llama Cisco Webex. Sí, exacto. Ay, sí puede entrar, sí. ¿Y el celular está conectado al wifi de la casa? ¿Y están cerca del módem? Pegaditos. Juli, dile que traten de apagar otros dispositivos que tengan conexión al Wi-Fi, o sea, si tienen otro teléfono u otra cosa, que le quiten el Wi-Fi a los otros dispositivos para que no ¿Tienen les roben señal. conectado al Wi-Fi alguna otra cosa? ¿Algún otro dispositivo? Solo el celular.
que te sale, sigue como descargando la aplicación. Juan, ¿y será que dicen algo que estamos tratando de conectar o alguna cosa? ¿Le preguntas a Adri? Pues es que como esto está con Corferias, aquí está José, que es el community de Corferias. José, yo no sé si nos escuchas o espérate, le escribo por acá. Hola, pues estábamos pensando que no sé si valga la pena escribir, que estamos teniendo unos problemas técnicos y que pues ojalá podamos estar al aire unos minutos o algo así en el corta. Sí, estaba pensando en eso, pero me preocupas un poco decir en breve, en minutos. Quiero como pues saber qué pasa y ahí sí miramos que si arrancamos y más bien en la transmisión decimos pedimos disculpas, tuvimos problemas técnicos o pues si ya vemos que demoramos un poco más, sí, ahí sí saldría como en redes. Listo, de una. Por ahora vamos en que están descargando la aplicación otra vez para ver si lograron superar el error. Y bueno, Okay. ahí vamos. Por lo menos la señora está acompañada de alguien que la está asesorando. Entonces ahí. Okay, listo. De una, Bueno, yo listo. intento, ¿vale? Gracias. Tranquila. Y eso que hicimos capacitación. Es que yo creo que el problema es, o sea, el requisito sí que tienen que ser desde PC, porque así ella se vuelva a conectar y tenga desde el celular, es un riesgo siempre importante. No, claro, y la idea era que fuera por el PC, pero pues es que ya con la persona contactada, confirmada, y con esto no podemos decirle que no solo porque tenga el teléfono. Y Aquí claro, no, estamos de viendo acuerdo. cómo se hace cara. Pero bueno, vamos a ver. Paciencia, igual yo le decía a Juliana que esto de la virtualidad también ha puesto a la gente a entender que todos estamos viendo. Mira, ahí apareció Nora de Jesús Ulloa Restrepo. Ahí apareció. En silencio, con lo cual podemos el host, creo que es Juli, trata de quitarle el muting a Nora. A ver si se oye. ¿Escuchas? Hola, Nora, te escuchamos. Ay, Jesucristo, ay, mira al Espíritu Santo. Ay, Muy bien, muy bien, bueno. muy bien. Felicidades, qué bueno, qué buena Este es mi noticia. No te vecino, vemos. este es mi vecino. Mi vecino Martín, vea, vea, esta es la hermosura. Martín, Entonces. no vemos tu cámara, ya te oímos, pero no te vemos. Intenta, hay un botón que dice cámara, debería estar activado. Cuando está activado está de color gris. No. No, está la N. No, esta es que el nombre suyo, Nora. N de Ah. Nanol. Mira abajo, como en la parte de abajo de tu pantalla, deberían estar las opciones de audio y video y deberías tener una camarita. La cámara, ¿dónde está la cámara? La cámara. Esa, hagámosle, está bien. Iniciar mi video. Ahora sí, mira Martín, mira Martín. A ver, espérame que se está cargando. A ver Ya, qué ya está pasa. listo. Listo. Dile qué más le hace falta. Ahí está la camarita. Todavía no te vemos, pero debe estar Entonces, cargando. sí, está cargando. O es que iniciar mi video. Sí, iniciar mi video.
Listo, te vemos, Martín. Muchísimas gracias. Mi vecino. Muchas gracias. Ay, tan bello, mi Dios te pague. Ay, ellos me salvan de todo. Ay, Julianita bendita. Ay, ¿cómo hago Estás en para silencio. ponerlo horizontal? ¿Cómo hago? Así, para. Pero lo puse horizontal y no me da. Entonces lo de. Sí, déjalo vertical. Listo. Y ponlo en algún lugar donde te sientas cómoda. Listo. ¿Ahí está cómoda, Nora? Sí. Muy bien. Muy bien. Yo me voy a salir, chicos. Ya le pasé el papel al organizador. No sé si a ti, Juanis, o a José, pero me voy a salir. José lo tiene. Listo. Chao, Juli. Gracias. Chao. Ay, Juliana, ¿y Nora, por qué es que no me estamos da listos en. horizontal? Ah, es por tu teléfono, Nora, pero yo creo que prefiero no cacharrearle más porque podemos como correr el riesgo de que se dañe la señal. Entonces, no te preocupes, que ahí te ves súper bien. Y mientras tú Sí. estés cómodo para hacer la transmisión, estamos perfectos. Respira profundo, ya arrancamos, ya te vemos, ya te oímos, está todo bien, va a salir todo súper, súper bien, Nora. Muy bien. José, entonces, si quieres, avísanos cuando vayas a salir al aire. Nora, unas recomendaciones para que estés preparada. José es de la persona que nos se va a encargar de hacer el en vivo. Él está aquí con nosotros. Él nos va a decir en un momentito 5, 4, 3, 2, 1 al aire. Vamos a esperar en silencio un segundito y luego yo voy a hablar, te voy a presentar y te voy a decir, bueno, bienvenidos a la FILBO en casa, ta, ta, ta. Y los dejo con Nora Ulloa. Allí tú comienzas. Y la idea es que hagas tu presentación, leas tu cuento sin problema y cuando te sientas lista y ya digas que ya vas a terminar, cierras, te despides y te quedas en silencio para que desconectemos el live. Juliana, una cosa, dos Señora. cosas. Uno, ¿usted me puede decir a mí hasta el tiempo? ¿Me lo puede anunciar el tiempo o no? ¿Cómo cuánto te falta? De la narración, sí, ta, 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 ta. Entonces, como que usted me haga una señal que ya debo terminar o que me faltan 5 minutos o yo no sé qué. Te lo puedo poner por mensaje aquí. Tú, cuando yo te escribo Bueno, aquí, ¿tú me no, no, lees? no, 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 no hagamos eso, no hagamos eso porque, o ¿quién me puede indicar? Tiene tanto tiempo que me diga, no me pueden Es decir. una. Si quieres, yo puedo, si faltan 5 minutos y tú no has acabado, yo puedo poner mi audio y decirte, Nora, ya vamos terminando, si te sientes tranquila. ¿Cuánto tiempo es que voy a tener? Tienes hasta 50 minutos para hacer la presentación. Te puedes demorar los 50 o te puedes demorar menos. Juliana, otra pregunta. Yo necesito honrar el nombre de dos personas por las que puedo estar aquí. ¿Se puede hacer? No hay ningún problema, Nora. Claro que puedes. Bueno, va a haber preguntas después. También quiero saber eso. Sí, si quieres, yo al final, si tú quieres, al final me dices, vamos a abrir para preguntas y yo me conecto y te leo las preguntas que han salido, ¿te parece? Sí, ¿y ese espacio sería de cuánto? No, lo que tú quieras, que es como lo vayamos viendo, pueden ser unos 10 minutos más o menos. Bueno, entonces, porque sería muy bueno las preguntas, ¿cierto? Porque así es la ubicación del artista. Sí, exacto. José, si puedes poner ahí en el chat de Corferias que si tienen preguntas para Nora y cómo invitar a la gente a hacer preguntas, yo las puedo recopilar. Siempre lo hacemos de una. Listo, José, ay, muchas gracias. Con mucho Traje un gusto. reloj, disculpen, me traje un reloj. Eso, perfecto. Está súper bien. Buenísimo. Así lo hacemos vieja escuela. Eh, son Listo. las, son las 10:15, Nora. Vamos Listo. más o menos hasta las 11:15 máximo, pero para que tengas una idea. ¿Listo? José, ¿estamos Entonces, bien? nada. Va corrido, ¿no? No hay ninguna pausa, sino que va corrido. Va corrido. Tan pronto José nos diga, estamos en vivo, nos quedamos en silencio, yo espero 30 segundos y arranco a hablar, te presento y luego yo apago mi video y quedas solo tú
y puedes hacer tu presentación y vamos conversando si tú necesitas que te lea alguna pregunta o algo por el estilo, ¿vale? Pero yo puedo decir que si hay preguntas o simplemente finalizo. Sí, puedes finalizar si quieres. Si quieres leer preguntas, tú me dices, bueno, vamos, de pronto podemos leer alguna pregunta, yo prendo mi audio y te leo lo que vaya recogiendo, ¿vale? Pero yo termino en mi tónica, ¿cierto? Claro. Sí, Y hasta tú. aquí, tata, porque yo doy al final, ¿no? Sí, mejorar el enemigo de todos. Y hasta aquí queda este cuento de Manuel Zapata Olivella. Perfecto, buenísimo. Listo. Entonces, en 5 segundos arrancamos, ¿vale? Entonces, para que tengamos vamos en silencio. Arrancamos en 5, 4, 3, 2. Bueno, muy buenos días para todos ustedes y bienvenidos una vez más a la Filbo en Casa. Queremos comenzar por pedirles disculpas, tuvimos unos pequeños problemas técnicos y estamos comenzando un poquito tarde, pero vamos a comenzar esta hermosa narración de la Asamblea de Animales en la voz de la fantástica Nora Ulloa que nos está acompañando el día de hoy. Gracias, Nora, por tu presencia, gracias por tus palabras. Le doy la bienvenida y les doy la bienvenida a ustedes. Por favor, disfruten de esta narración. Buenos días, muchas gracias. Esta linda oportunidad para hacer un homenaje a este hombre, este escritor defensor de las negritudes en su memoria. Honramos hoy su memoria, su obra escrita y su trabajo por las negritudes. Honro también la memoria de la desaparecida Mayra Navarro, puentera internacional cubana, con la que yo pude estar en varios escenarios en Mérida, Venezuela y en Cuba, cogiditas de la mano y recibiendo los aplausos del público. Esa gran cuentera que no habrá otra igual, acaba de fallecer en Cuba. Si me hacen rey, hago justicia, como decía Simón Bolívar. Ya que estoy aquí en esta tribuna, también yo quiero agradecer el estar aquí a la poeta Guiomar y a su esposo también, Alfredo, porque ellos impulsaron, compartí con ellos en un homenaje que le hicimos a García Márquez en Aracataca recientemente, y esta es obra de ellos. Hoy, que es Día del Niño, vamos también a honrar a estos infantes para que en la narración ellos encuentren un imaginario diferente con la naturaleza, con los animales, con los que tenemos que estar codo a codo, con Dios, Dios y la naturaleza, que son la misma cosa. Dedico también a mis nietos y a mi familia, a mis amigas me han impulsado también porque les ha parecido que mi trabajo tiene un valor. Entonces, yo me siento muy halagada y es una forma de decirles que las quiero a todas y que a su lado yo he podido ampliar el panorama de mis narraciones. A mi maestro Jaime Jaramillo Escobar, X504, el poeta más viejo que tiene Colombia, pero también el más lúcido y el que todavía sigue creando. Este cuento es en una versión de la escritura de Zapata Olivella, que en la narración comienza así. Tío Conejo y tía Danta se encontraron en el bosque. Con ellos se fueron acercando otros animales. Todos estaban muy preocupados
porque tío tigre se les estaba comiendo todos los críos y no sabían qué hacer. Y tío conejo se puso las manos por detrás y empezó a caminar de un lado a otro. Y tía Danta le dijo, tío conejo, algo tenemos que hacer. Tío tigre no tiene por qué estarse comiendo todos los críos. Tenemos que defendernos. Y dijo tía Paloma, ¿por qué no nos reunimos y pensamos qué hacer para acabar con el tigre? Porque él va a acabar con nosotros. Él va a seguir comiéndose los pequeños y después nos va a comer a los grandes. Decidieron organizar una reunión en la casa de tía Lechuza, que tenía un techo bien alto. Reuniéndose allí, pensaron que podían ponerle una trampa al tigre, pero es que necesitaban más animales para que opinara. Y pensaron que allí encerraditos en la noche podían avisarle a los animales para que llegaran todos a esa reunión. Bueno, el truco era tas, tas, tas. Entonces, el último en llegar fue tío conejo, porque los otros ya estaban reunidos esperando. Y entonces dijo tía zorra, ¿quién es? Yo, conejo. Y abrió la puerta con mañitica. Y entró tío conejo. Y entonces cuando llegó tío conejo, empezaron todos a hablar. Hablar en voz baja. Cuando de pronto, ¡tas, tas, 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 tas! Empezaron a tocar fuerte, muy fuerte. Y entonces todos se asustaron. Y tía zorra dijo, ¿quién es? Y dijo, tígare. Y esto que dice tigre. Y entonces todos los animales se escondieron. La palomita se fue allá al techo con tía lechuza. El perro metió el rabo entre las patas y se fue metiendo por debajo de una mesa. La tía vaca se metió detrás de un armario. Tía zorra se quedó detrás de la puerta. Y tío conejo, adivinen qué hizo tío conejo. Se fue hacia un ladito de la cocina y destapó una olla y se metió entre la olla y solamente se le quedaban viendo las orejitas. Entonces dijo tía vaca, ¿quién le avisó al tigre que nosotros estábamos aquí? Tío zorra, ahí mismo se agachó. ¿Quién fue? Entonces conejo salió de la olla ya y vino donde tía zorra y le dijo, tía zorra, ¿por qué le avisaste al tigre? Yo no, sí, te huelen las manos a tigre. Ah, no, lo que pasa es que yo pasé por la casa del tigre y entonces como me dio tanto miedo, lo saludé de mano. Tía zorra, traición, ladina, zorra, marrullera, ¿por qué nos vendiste? Y estaban en eso cuando el zarpazo del tigre y tumbó esa puerta. Y conejo volvió y se metió entre la olla y dejó los pedacitos de orejita por fuera. Y llegó tío tigre, ¿qué discuten aquí? ¿Por qué no me invitaron a mí? Ah, ¿por qué no? Hijo, ¿cómo así? Díganme a ver de qué están hablando que yo no pueda participar. Entonces, palomita que estaba arriba, palomita que es tan, tan decente, tan candorosa, tan pura, dijo en una voz pulida, estamos discutiendo la paz. ¿La paz? ¿Cuál paz? Dijo tío tigre, sí. Estamos discutiendo la paz, tío tigre. Y si usted no quiere unirse a esta discusión, entonces es mejor que se vaya. ¿Irme? No, ni riesgos, ni bamba que yo me voy de aquí. A ver, ¿cuál paz? ¿Cuál paz? ¡Paz! Y la palomita se bajó de allá valiente y se le enfrentó. Y le dijo, sí, la paz. Y vamos a reunir animales, vamos a hacer una asamblea de animales por la paz.
Ah, entonces si van a reunir animales, si van a hacer asamblea por la paz, yo seré el presidente, dijo la zorra, y yo seré tu secretaria. Y esto que han dicho ellos, y entonces Tío Conejo se salió de esa olla y dio un brinco, se hizo al lado de Tía Paloma y dijo, bueno, vamos a hacer la reunión, yo me voy a encargar de eso, yo voy a convocar esta reunión. Y empezó a llamar animales. Le dijo a Tío Gallinazo, vea usted, tío Bolero, usted que vuela por las ciudades y por campos, vaya, convoque a esta reunión, llámese todos los animales de toda clase, animales del aire, animales del agua, animales de la tierra. Y usted, tío Venado, que corre y corre y es tan veloz, también se va a traer todos los que pueda. Y tío Cóndor, vaya por las aves. Tío Cóndor empezó a volar y se fue a buscar a... Y a tía Ballena le dijo, tía Ballena, por este río Magdalena se va usted hasta el mar a traer todos los peces, porque los animales del agua también tienen que estar en esta asamblea. Es que la convocatoria es para todos los animales. Y si hay animales europeos, también nos los vamos a traer. Tú, golondrina, que eres tan universal. Vete, vete al extranjero y trae delegados, porque necesitamos muchas, muchas oportunidades para todos aquí. Que no se nos quede nadie, dijo Tío Conejo. Bueno, es que voy a nombrar también una comisión conciliadora, porque vamos a pactar una tregua. Porque tantos animales peligrosos no pueden estar juntos. Entonces vamos a pactar una tregua. Usted, tía Paloma, que es tan valiente, usted que es tan inteligente, tía Paloma, bregue a ver cómo hacemos las cosas que nos queden bien hechas. Dijo tía Paloma, no hay ningún problema, tío Conejo. El valiente es usted que se arriesgó a recoger los animales de todas partes. Pero tío Conejo, ¿y dónde los vamos a tener? ¿Dónde los vamos a recoger? Ah, eso es muy fácil. Vamos a buscar la tierra más hermosa, la llanura más extensa que hay en este país, en el pueblo de Tamalameque. Tamalameque, dijeron los otros animales. Sí, Tamalameque. Es un pueblo bello y extenso y allá nos vamos a reunir todos. Pero vamos también a construir un coliseo. Ese coliseo es para que todos los animales intervengan en la asamblea, para que cada uno tenga su discurso, para que cada uno se queje, para que esto sea bien democrático. Entonces le dijo a Comején, le dijo, tío Comején, váyase usted con todos los que quiera, llévese 20 o 30 a que le ayuden a construir ese coliseo de la madera que vaya bajando por el río Magdalena, que tía Danta le ayude a llevar madera y con eso empieza. Tía Araña que se suba allá y que empiece a hacer todas las instalaciones del fluido eléctrico. Y estas loras parlanchinas, pues que pongan los micrófonos. Pues dicho y hecho, fueron llegando animales y animales de todas partes. Y tío Conejo con las manitos atrás daba vueltas y le daba vueltas a toda la construcción y pensaba, ¿cómo será si de pronto nos hacemos un juego bien divertido? Venga, tía Danta, ¿a usted no le parece que sería muy bueno que construyéramos una jaula de acero? Ay, tío Conejo, ¿a usted cómo se le ocurre una jaula de acero? ¿Qué son esas paradas? Y dijo, no te adelantes, que eso es para medirle la potencia a los animales. Y nos divertimos un ratico. Ah, bueno. Entonces empezaron por allá a construir también la jaula
Oiga, y empiezan a llegar animales del agua, animales de la tierra y animales del aire. Y volaban y eso se llenó de saltimbanquis, de saltarines, de pordioseros, de policías, de gitanos, de cuenteros, culebreros, cantores. Eso fue una cosa maravillosa. Cuando todos se iban reuniendo, como habían hecho el pacto de no agresión, no había problema, solamente los animales se miraban y empezaron entre ellos mismos a hacerse juegos y todo. Cuando, dice tía Paloma, esto no se puede tener así, un momentico, porque si vamos a entrar al Coliseo, también los animales deben estar desarmados y no pueden fumar y no pueden tomar trago. Entonces, tío Conejo dijo, entonces vamos a hacer tres entradas. Una para los animales del aire y otra para los animales del agua y otra para los terrestres. Pero ellos se fueron colando todos. Y ahí, en cada entrada, se pusieron unos jueces para mirar qué iba pasando. Y el primero que entró por una de las entradas fue el tigre. Y ahí mismo le dieron la orden. Arroje aquí sus garras. Pusieron también tres canecas. Y en esa caneca el tigre dejó sus garras. Después llegó tío Toro con unos cuernos que se le encontraban. Y tío Toro arrojó también los cuernos. Después llegó tía Serpiente y le dieron orden, deje aquí su veneno. Y después llegó tía Gallina, deje aquí su pico. Bueno, y en la otra entrada estaba tío Tiburón y ahí mismo le hicieron dejar todos los dientes. Y también esos peces eléctricos dejaron allí su electricidad. Todos fueron dejando. Y en la otra entrada, que estaba tío Elefante, le obligaron a dejar los colmillos. Y después de dejar los colmillos, tuvieron que dejar todas las aves, tuvieron que dejar el pico. Y el águila tuvo que dejar ahí también sus garras. Todos los animales se despojaron de las armas. Faltaba uno, tío hombre, y ese tío hombre fue apareciendo con ese pelo largo y apareció sin ropa. Entonces las urracas parlanchinas empezaron a gritar y a decir allá, ve, este hombre tan feo, el hombre tan feo que está desnudo y parece un mono sin rabo. ¿Qué es eso? ¿Que se vaya de aquí? No, no, no. Todos van a entrar, dijo tío Perro. Y ahí mismo dijeron nosotros, es que miren, este infeliz tío Perro también con esa alma de esclavo. ¡Ay! Y lo dejaron entrar al hombre. Pero ahí en la puerta estaba tía Paloma y dijo, bueno, está bien que no tenga ropa, pero hágame el favor, ¿qué es lo que usted tiene colgado atrás? Y es que era un antioqueño que iba con el carriel colgado. Entonces dieron orden de quitar el carriel y le tiraron todas las pertenencias y toda esa intimidad, se la sacaron y entonces ahí en el carriel tenía un espejito, una carta de la novia, unos dados para jugar, una peinillita, una cajita de Viva Porú y todas las pertenencias ahí con una curiosidad tan grande de todos esos animales y le descubrieron todo y entonces también tenía unos tabacos y cogieron los tabacos y se los quitaron también, pero el hombre cogió uno de los tabacos cuando ven la caja de fósforos. Y dice, miren, es que aquí está el peligro. ¿Qué tal dejarle entrar a este tío hombre los fósforos al Coliseo? Vea, nos mete candela esto y nos hace volver chicharrones aquí. No,
Quitémosle también los fósforos. Y la paloma ahí bien valiente y entonada mandóla diciendo que le quitaran esos fósforos y que le sacaran también el tabaco y que se lo entregaran al tío elefante. Entonces, tío elefante fue recibiendo esas cositas y las guardó. Y empiezan esos monos detrás del hombre a burlarse de él. El hombre es un mono feo que no tiene rabo. Y el hombre seguía caminando fingiendo que estaba tranquilo, pero por dentro tenía tantas ganas de defenderse porque le hayan descubierto toda su intimidad en el carriel, en esas siete secretas que tiene el carriel antioqueño. Y entonces se lo volvieron a entregar, se cruzó para atrás y fue siguiendo a paso lento por entre todo ese montón de animales. Y empezaron todos a mirarlo tan feo. Y cuando dice tía Paloma, ¿qué es eso que quedó en el suelo? Entonces dice, ah, esa es una libreta que estaba en el carriel, dijo la ardilla. Y dijo, a ver, ¿qué tiene esa libreta? Llame a Hortensia la ratona, que se ponga las gafas y a ver qué escritos tiene el hombre ahí, qué secretos tiene, porque no nos vamos a dejar. Y entonces se vino Hortensia, tía ratona, y se puso a mirar la libreta. Ay, ¿qué tenía? Poemas. Era lo que tenía el hombre ahí escrito. Ay, tenía poemas, coplas, trovas, relatos, jácaras, estribillos y retahílas. Ay, y entonces dijo tía Hortensia, no tío conejo, ay, esta libreta, esto es lo más hermoso que trae este hombre que le hace que venga desnudo. Pero vea qué cosa tan linda. Entonces el hombre miró así todo disgustado y le entregaron la libreta. Entonces el hombre con la libreta en la mano, pero como estaba tan enrabietado con unas ganas de quitarse de encima esos monos que lo estaban burlando y allá arriba habían contratado también esas cotorras para que gritaran cosas de arriba, y es que hombre peludo, hombre barbado, y le gritaban cosas y él con tanta rabia, y de pronto ahí entre todo ese montón de animales fue sacando el cuello la jirafa. Y entonces el hombre abrió la libreta y vio que decía, le decía, ojitos de silba, silba, ojos de silba al jilguero, ¿cómo quieres que te silbe si otro te silbó primero? ¡Ay! Y la jirafa se sintió tan halagada. Entonces empezaron todos como a bajar la molestia y a quedarse más tranquilos y más relajados. ¿Pero qué? Había dado dos pasos cuando un marrano que le estaba interrumpiendo el paso, pero solo para fastidiarlo. Entonces, el hombre sacó la libreta y leyó, el marrano y la marrana tuvieron una pelea y el marrano le pegaba con la punta de la correa. Buena esa, eso está bonito. Entonces el hombre que siga diciéndonos cosas tan bellas. Y entonces la paloma se sintió, porque a ella no le dijo nada. Entonces el hombre empezó a mirar la paloma y le dijo, palomita que lleva hilo, palomita enamorada, yo te quisiera ver al otro lado de la quebrada. Y entonces la paloma, bueno, él le repitió. Le repitió la copla, el verso, porque es que Paloma estaba muy bella, estaba muy blanca, y el hombre se dio cuenta que la que mucho valía por su inteligencia era la paloma, porque la paloma le estaba ayudando al conejo a semejante proeza de asamblea de animales por la paz. Palomita que vas volando y en el pico llevas hilo, dámelo para coser este corazón herido. Cuando siguió así, cuando el caballo le resopló, fogoso corcel color castaño, que mataste a mi mamá hace un año, solo falta que la yegua castañita venga y mate también a mi mamita. Y miró bien al caballo y el caballo se sintió también halagado, pero es que en la oreja del caballo estaba la cucaracha. Y el hombre miró la cucaracha. ¿Quién le para bolas a una cucaracha? ¡Ay! Esa cucaracha, no sabía el hombre qué hacer con ella, pero la cucaracha le daba vueltas a la oreja del caballo y lo molestó hasta que fastidió tanto que la echó al piso.
La cucaracha siguió andando, siguió andando. Y el hombre sintió por ella una conmiseración, porque todo el mundo es a una cucaracha. Ya que no hay en el mundo quien te quiera, yo te canto, animal de chocolate, que saliste del viejo escaparate, porque ya no los hacen de madera. Las viejas otoñales de hoy en día, tan otoñales como vivarachas, son tus hermanas en coquetería, pues en su afán de parecer muchachas, tachonadas de polvo y crema fría, se parecen a ciertas cucarachas, las cucarachas de panadería. Y el conejo por allá, con las manos atrás, forzando todo eso, porque estaban, ya se pusieron todos muy felices, porque la palabra baja la violencia, la palabra hace pensar diferente a las personas. Y entonces miró al conejo y se le agachó un poquito. Le dice, buenas tardes, mi señor, aquí le traigo el conejo y como él no quiere entrar en la puerta, se lo dejo. Y así sucesivamente. Y allá el pájaro que estaba arriba también le dijo, pájaro bajo bajo, venido de Santander, pájaro que tiene bozo y no lo han podido coger. Bueno, el hombre siguió porque tenía que ir a la mesa donde estaban todos los delegados que vinieron del extranjero. Vinieron también los animales del agua, los que pudieron salir, salían un ratico y volvían y se metían al agua, porque en un río que pasa por Tamalameque, allá hicieron una tupia grande, grande, porque Camintía Ballena tenía que caber ahí. Y tío Cocodrilo, entonces el hombre vio a tío Cocodrilo allá, que abrió toda esa boca, entre el tico, le dijo, era como un cocodrilo y también había caimanes y había cocodrilos. Se puso a mirar también el caimán. Camián, ese caimán que se lo quería tragar porque como ese hombre estaba desnudo, ay, en todo caso, él repasó a todo el mundo y fingiendo, como les dije, una paz, pero él lo quería agarrarse porque estos monos seguían burlándose de él. Y entonces cuando llegó a la mesa donde estaba pues todos los principales, ya llegó Conejo por otro lado, y llegó tía Paloma por el otro lado, y entonces dijeron, vamos a nombrar una comisión conciliadora. Porque esto así, después de este desarme, como ahora van a empezar las quejas y la oratoria de cada animal, entonces vamos a nombrar la comisión conciliadora y va a empezar por tío elefante, representando a los animales terrestres. Y va a seguir tía ballena, representando a los animales del agua. Y va a seguir tío cóndor, representando a los animales del aire. Y tía paloma, paloma candorosa, valiente, inteligente y pura, es la que va a estar mediando. Esa comisión conciliadora era la que iba a ordenar la presentación de cada uno de los animales en la asamblea. Entonces eso se fue volviendo un alboroto, mientras que ellos discutían cómo iba a empezar la asamblea, entonces cogió tía Osa, que llevaba tres hijitas, que las había vestido de faldita y empezaron a hacer piruetas y a dar vuelta canelas y cuando daban las vuelta canelas, ah, pues que se les veía todo. Entonces dijo tío Bolero, ah, esa tía Osa que salga de aquí, voy a hablar con tío Conejo, que es esa imprudencia que da esas vueltas y se le ven las piernas. Entonces dijo tía Osa, ah, sí, pero mis piernas son muy lindas, ¿qué importa? Entonces tío Zorro, para no quedarse atrás, se vistió de frac, se puso zapatos blancos y cogió guantes blancos y se llevó su sombrero de cubilete y se puso a chicanear allá y a hacer magia con esa varita y tocaba y volteaba ese sombrero y de ese sombrero salían palomas y salían sapos y salían paraguas y salía todo. Y la gente, ¡ay! Todo el mundo estaba feliz con tío Zorro haciéndoles allá todas esas piruetas, toda esa magia. Entonces, ay,
Tío cangrejo, allá en el suelo, en medio de las patas de todos esos animales, caminando así como de ladito, bregando a ver cómo llegaba ya a la mesa de los principales, porque es que tío cangrejo también quería ser su número. Y fue llegando allá de ladito, y gritó: "Yo también soy capaz de hacer un truco y soy capaz de ganarle a tío zorro. ¿Quién me sube?". Entonces lo subieron. Y empezó a darle vueltas al derecho, al revés, para adelante y para atrás, así como andan los cangrejos. Y entonces, en una de esas, dio una vuelta en la mitad y dijo: "Atención todos". Y se llevó la mano al ojito, lo sacó, se lo mostró a todo el público y la gente empezó a gritar. Todo el mundo gritaba y gritaba. Volvió y se puso el ojito. Y eso fue una sensación. Y tío zorro, con un reconcomio: "Ave María, pero ¿cómo es que este se viene con semejante truco a quitarse un ojo y a volvérselo a poner? Esta no es conmigo". ¡No! Y como tío zorro es zorro, marrullero, malicioso, entonces dijo: "Bueno, si él cree que su truco fue el mejor que el mío, lo voy a retar. Entonces, a ver, tío cangrejo, cojas el ojo derecho, se lo saca y se lo vuelve a meter". Ay, esto que le dicen a tío cangrejo, y él no sabía por dónde meterse porque se sintió tan humillado porque no podía hacer el truco, cómo se iba a arrancar el ojo. ¡Ah! ¿Vieron? ¿Vieron? Este tramposo no vale cinco, quítenlo de aquí. Y entonces lo bajaron y no les pareció gracia y entonces lo humillaron y le dijeron de todo y lo pisaban. Bueno, en fin. Y el hombre ahí con su rabiecita, como sin poder hacer nada, y dijo: "Esta no es conmigo, aguarde y verá". Entonces se echó el carriel para atrás, se paró de frente a la mesa principal, sin subirse, sino abajo, y entonces se inclinó y les hizo un saludo, y nadie le respondió el saludo, ninguno de los principales. Entonces tío perro le dijo: "Oiga, tío hombre, pero lúzcase usted con alguna cosa, porque usted tiene que comprar este público, porque es que a usted le va a ir muy mal, porque es que de usted están hablando mucho, aténgase a lo que viene". Y entonces dijo tío hombre, se puso a mirar a tío perro, y los otros decían: "Ves, te lambericas, que siempre tiene que estar de esclavo detrás del hombre, vea que el hombre ni siquiera lo mira, ni siquiera le da comida". Una vueltecita y dijo: "Aguárdese y verá, yo los hago subir aquí a todos". Y empezó: "Salga el tigre, salga el león, salga el osito hormiguero, salga el perico ligero que salta lo más sabroso, que salga también el oso con su trompa relumbrosa, que salga la mariposa que recorre los espacios, que salga el escarabajo con su buen tercio a la espalda, que salga la garrapata pegada al caballo viejo y que salga el tominejo chupando la dulce flor y que salga el ruiseñor con su trino angelical, salga también el caimán con la boca bien abierta y que abran pronto la puerta para pasar la culebra, que salga también la cebra corriendo tras del curí y que salga el jabalí con ese cuerno en el pico, salga también el mico funcionando en la maroma, que salga también la mona asomando la cabeza, que salga la comadreja persiguiendo una gallina, que salga también la ardilla con esa cola enroscada, que salga la rana mojada dañando toda la rosa, que salgan las mariposas de 400 colores, salgan también los leones al son de las panderetas y que traigan la escopeta para matar en una chucha y que salgan en garrucha unas 40 panteras y que abran las faldriqueras para pasar la torcaza, que salga la gallinaza con su cabeza pelada, que salga la marranada persiguiendo una langosta y que le sirva de posta una famosa gurría y creo que el ya de día que canta la guacharaca y que traigan las matracas para matar los alzones. Salgan también los gorriones al son de las panderetas y que traigan la escopeta
para matar un erizo y enseguida les aviso que quiere salir el zorro y que preparen un chorro de 400 pesetas para pagar los poetas que necesitan los reales. Este relato se llama La Asamblea de Animales y empieza todo ese animalero a gritar, a relinchar, a rehusnar, a crasitar, a hacer de todo, y eso se volvió una cosa tan maravillosa que lo que antes parecía que fuera una cosa de ambiente pesado, ¿no? Se relajó todo el mundo y Tío Conejo era en una dicha, y entonces se vino y así chiquitico se paró al frente del hombre y dijo: "Hombre, ¿qué es ese palabrerío?", le dijo el conejo. Y entonces Tía Paloma también muy feliz y dijo: "Bueno, muy bien, hombre, hágame el favor y se sienta aquí al lado de los principales". El hombre ya había ganado con la palabra. Y lo sentaron al pie de los principales. ¡Ja! Y empieza la fila de los oradores para quejarse. La primera que salió fue la vaca. "Yo vengo aquí a contarles que este hombre acaba conmigo, se saca toda la leche y me deja a mis hijos sin leche. Y eso no es nada. Cuando no quiere que yo tenga el hijo, se lo llevan para un matadero al hijo y me siguen sacando la leche". Ay, y entonces, ay, se vino el marrano y dijo: "Y a mí, este hombre que llega y me engorda y me engorda, me engorda con de todo, con aguamasa, con sobraos y con de todo, y cuando ya me tiene bien gordito, que yo estoy bien feliz, me parte, me descuartiza y me lleva para una carnicería". Y se fueron quejando todos los animales de los atropellos, y llega el burro: "Vean, vean las mataduras que tengo, qué tal que mi madre viera todos los golpes que me ha dado, todas las peladuras que tengo". Y dice el caballo: "Y yo, vea cómo tengo esta lengua, vea cómo estoy lleno de heridas cuando me pone ese freno". Y todos los animales se iban a quejar. Y entonces los principales iban anotando qué iban a hacer con el hombre. Después de que los había divertido tanto, después de que les había enseñado cosas tan lindas y poemas y de todo. Entonces dijo tía Lanta: "Ay, no, tío Conejo, vean a ver, consideren, porque es que es la inteligencia del hombre la que también tiene que complementar la vida de los animales. Eso no puede ser así". Entonces dijo el conejo: "Ahora lo ponemos a que se defienda, a ver qué dice". Bueno, cuando ya todos los animales habían descargado su rabia, porque casi todas las quejas fueron contra el hombre, entonces el hombre se paró para defenderse. Cuando el hombre se paró para defenderse, llega Tío Conejo y dice: "¡Ay! Un momento que nos vamos a divertir. Yo mandé a hacer una jaula para que gocemos aquí". Y ahí mismo entre todos cogieron esa jaula y la treparon allá. Hicieron la jaula ahí. Entonces dijo Tío Conejo: "Bueno, ¿quién es el primero que quiere ensayar la entrada y la salida de la jaula?". Y entonces dijo Tío Zancudo: "Yo". "Ay, es que yo bajo". Y se burlaban de él. Entró, le dio la vuelta a la jaula y volvió a salir sin ningún problema. Bueno, y la zorra, como es tan envidiosa que no puede quedarse tranquila, la zorra dijo: yo también quiero entrar". Entonces se vino la zorra, le dio la vuelta a la jaula y se entró. Y entonces cuando ya estaba adentro, sintió un terror porque se vio enjaulada y volvió a salir. Y dijo: "Ay, no, vea, yo quiero que Tío Cangrejo venga con esas tenazas que tiene para que me ayude a cortar los barrotes de la jaula". Le dijo Tío Cangrejo: "Ni bamba, que a mí después de que me falte un ojo, ya quiere usted que yo pierda mis muelas allá queriendo reventar esos barrotes. No, conmigo no cuente, conmigo no". Entonces salió la zorra y es que vieron, como Cangrejo no quiso venir, entonces, yo no me voy a meter. Tan fregada. Bueno, cuando Tío Tigre
El conejo seguía haciendo la propaganda. Vamos a ver la potencia de sus garras, vamos a ver la potencia de sus manos, vamos a ver la potencia de su pico, vamos a ver la potencia de sus dientes. Y entonces el tigre es que, guarde si verá, dijo, yo tío conejo, voy a entrar a esa jaula y ya sabe lo que va a pasar con esos barrotes. Y se fue entrando. Entonces, cuando él entró conejo, echó cerrojo. Y entonces el tigre empezó a hacerle fuerza a los barrotes, pero nada que podía. Vencido, vencido, le hacía fuerza a los barrotes, pero que nada. Y entonces hasta aquí al final no se agotó y cayó desmadejado. Y entonces le dijo a tío conejo, ay, tío conejo, perdone, pero vean, no. Me entrego, no soy capaz. Y dijo tío conejo, no es capaz. Y le echó doble cerrojo. Y dejó al tigre ahí metido. ¿Saben por qué? Entonces el tigre se puso a rugir en esa jaula y la quería volver nada de los zarpazos, pero no pudo hacer nada. Y entonces los animales pensaron que este era el fin de la asamblea por la paz. ¿Por qué? Pues es que se habían enjaulado el tigre, que era el peligroso, el que estaba matando todos los animales pequeños y que posiblemente se iba a poner a matar a los animales grandes. Allá estaba bien entre esa jaula. Y entonces pensaron, sí, si el tigre está enjaulado, lo dejamos allá. Lo dejamos allá para que haya paz. Y así, en aquella magna asamblea de animales, se puso de presente que los pequeños y grandes reunidos podían vivir en paz si se ponían de acuerdo en dejar enjaulado a tío tigre. Y con estas y las otras, por la puerta que entré, me volveré a salir. Bueno, muchas gracias. Creo que hay preguntas. Estoy dispuesta para responder lo que esté conveniente. Hola Nora, felicitaciones, qué hermosa narración. Muchas gracias por prestarnos tu voz para darle vida a la Asamblea de Animales. Te voy a leer algunos comentarios que hemos recibido en las redes sociales durante tu presentación. Hemos recibido muchas interacciones, has tenido casi 200 personas que te han estado escuchando. Dice Marcela Montoya, Nora Ulloa, bella narradora, recuerdos de compartir con ella en San José de la Montaña, Antioquia. Está también Sandra Azucena Garzón, que dice, la palabra baja la violencia. También nos acompaña María Juliana León, que comenta, qué bonita forma de narrar, a mi familia y a mí nos encantó. Gracias por estos momentos tan hermosos, besos y abrazos. Escribe también Luz Estela Balbuena, excelente narración. Vamos a tener, si de pronto más adelante van a escribir preguntitas. Elizabeth Moreno Salgado dice, es bonita esta narración. Luz Estela Balbuena dice, muy buena para la cultura ciudadana. Vamos a ver. Aquí no te está escribiendo también más. Miriam Luna Torres dice, Norita, como siempre, maravilloso. Nos alegraste el desayuno al lado de todos estos animalitos. Bueno, dice también aquí Diana Marcel, Diana María Fernández Toro dice gracias por tan lindo relato. Teresa Pérez, qué gusto conocer a la señora Nora Ulloa, excelente cuento y narración, muchas gracias. Aquí está Marley Salinas Traslaviña, escribe, buen cuento, mi hija ha sido educada a través de los cuentos que dejan volar su imaginación. Hay que volver a la palabra, volver a la sencillez de la vida. Qué bien, en eso estamos, estas amigas tan queridas, lo que dije al comienzo, es un trabajo que estoy haciendo pues hace mucho rato. Yo fui educadora de niños especiales. Y cuando tuve mi retiro, mi jubilación, entonces tenía
tenía mucho bagaje con la cuentería, porque como manejaba los niños especiales, yo manejaba también el cuento. Pero a través de los años y de las exigencias y de los escenarios y todo lo que he tenido que compartir también en el exterior, he tenido que diversificar la temática. Este cuento en especial que me llama mucho la atención porque son 100 animales que están protagonizando. Lo que pasa es que aquí, como estamos en este medio, entonces el recreo hay que dejarlo en la mitad, porque los 100 animales no los podía recrear aquí. Y cada animal tiene su importancia. Y cada animal es una especie que la naturaleza se vale de ellos para muchas cosas. Mi gallinazo para limpiar, las gallinas para comerse las cucarachas que se comen el gorgojo y el gorgojo que se come el maíz. Entonces es una cadena, es una cosa muy bella. Entonces este cuento se presta, si los educadores o los padres quisieran confrontar las situaciones del cuento, da para mucho, da para la socialización. Da para la palabra, para afincar la palabra como un instrumento que tenemos los seres humanos para la libertad. Y hay una cosa que dijeron tan linda, que baja la violencia, que merma esta disposición a la confrontación, a la pelea, ¿no? El que está escuchando un cuento en el momento en que lo escucha, no tiene más nada que pensar hacia el otro ser humano hacerle daño. Está ahí, metido en esa columna central de ese cuento. Está en una vivencia del imaginario, de la ficción o de la realidad, o simplemente de la grata recordación. Por eso a los viejos hay que escucharlos en las casas, porque allí está la historia. No se puede dejar de lado este bagaje de la experiencia de los viejos. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá una historia. Cuando yo salgo a contar a los pueblos, siempre, siempre, eso es como ya se volvió como si fuera parte del trabajo que yo hago en un pueblo. Yo siempre he de encontrar un señor, una señora que me dice, ay, yo me sabía tal cosa, yo me sabía la otra. Entonces yo he recuperado cosas que tenía empezadas con los relatos que me hacen las personas. Y también yo voy retroalimentando los cuentos con experiencias de otros y con escucha y adornando. Yo los adorno, porque no vayan a creer que es que un cuentero coge un cuento al pie de la letra y se lo graba y lo cuenta. Eso sabe poquito, no sabe bien, bueno. Entonces, Es correcto, Nora, que sabias y ciertas palabras. Nos alegra muchísimo haber contado con este espacio, haber dado un momentito para celebrar el Día del Niño de la mano de esta narración tan hermosa de las fábulas de Tamalameque con Manuel Zapata Olivella, que nos está acompañando hoy, que él se siente más vivo que nunca en tus palabras. Quería, antes de terminar, darte de nuevo las gracias porque nos permites llegar a recordar la importancia de la narración oral, a recordar la importancia de estos encuentros, de oír a nuestros mayores, a oír estas historias que nos hablan de paz, de reconciliación, que son mensajes que tanto necesitamos en este momento. Entonces, Nora, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todas las personas que nos han estado acompañando en esta transmisión, muchas gracias por escucharnos y que tengan un feliz Día del Niño. Hasta luego. hasta luego, que estén muy bien a todos los que me escucharon. Les doy infinitas gracias. Esta fue una oportunidad muy bella para mí. No vayan a creer todas estas personas que me colaboraron, porque ustedes saben que hay cosas que no son del manejo de uno, pero ellos tuvieron tanta paciencia conmigo. Toda esta pléyade de muchachos tan inteligentes, cómo manejan todos estos medios, y es una linda oportunidad para mí. Me encantó haber estado aquí y haber trabajado con ellos. Me parecen muy profesionales y entendieron también los 78. Muchas gracias, Nora, con muchísimo cariño.
Listo, hemos terminado, Nora, ya no estamos al aire, hemos quedado, ya quedó todo listo, Quedó felicitaciones. perfecto. Ah, bueno, gracias a Dios. Los Muchachos, 50 benditos. minutos exactos prácticamente. Estuvo Me iba a perfecto. morir. No, No, salió muy, yo, muy ay, bien. Julianita bendita, yo era rezando aquí puse una vela y yo no puede ser sabiendo que yo sabía hacer eso. Mira, son los mismos nervios que lo cogen, pero yo ya tengo experiencia para otra oportunidad. Claro, pero salió impecable, salió muy bien. Hubo casi 200 personas conectadas, te enviaron muchos cariños, la gente estaba muy, Belleza. muy sintonizada con tu narración, fue muy bonito. Si quieres más tarde, en un momento te voy a mandar el enlace con donde va a quedar ese video, porque tú quedas allí en la página del Facebook de Corferias y ahí tú puedes ver comentarios, puedes ver el video, te puedes ver cómo quedó. Yo creo que es una experiencia muy bonita. Estamos muy agradecidos contigo, Nora, de verdad. Ah, bueno, con tanto gusto. Ay, no, tengo ganas de llorar y de abrazarlo. Ay, sí, acá te abrazamos virtualmente con mucho, mucho Tan cariño. buenos que Muy fueron bien, de verdad. conmigo, tan lindos. Ay, no, qué maravilla, me sentí tan bien acogida. Ve, Julianita, porque le das una vuelta ahí a ver si de pronto aparecieron las hijas, si lo alcanzaron a ver en Sí, Alemania, que yo les te amo. escribieron. Espérate, ¿tú viste, José? Yo vi que en algún momento te escribió. Espérame, a ver, voy a volver. Soraya, o Laura, o Sí. Marcela. Hubo muchos Espera. comentarios. Sí, no, te escribió, creo que te escribió tu hija. Espérame a ver. Como Ana. Sí, te escribió. Ay, a ver, ¿qué se me hizo? Porque yo lo había visto en algún momento. Te escribió. Mira, aquí. Claudia Soraya Arango Ulloa. Sí, Te mi niña. escribió. Laura Arango huyó. Laura Laura También. Ulloa también. También ya la vi. Sí, ahí te Ay, qué escribieron. dicha, mis muchachos. Ay, qué pecado. Tan lejos. Mira, dice, hay una señora que se llama Carmen Liliana Poveda que puso desde Chía, Cundinamarca, muchas gracias, el poder de la palabra, qué lindo relato. La Asamblea de los Animales, muy bueno. Felicitaciones, lo disfrutamos mucho con mi hija. Ella hizo una pintura del cuento, pues se lo está Ay, qué con su dicha. pintura. Qué emoción, Qué eso sí, eso es lo dicha. más bonito, Nora. Mira todos Ay, los qué niños que están en sus dicha. casas, que están haciendo cosas bonitas a partir de este cuento. Qué Sí, esto es. Y que los especial. padres también se conectan, porque fíjate que el cuento es de abuelo, de papá, de mamá y de hijo. Entonces los hijos haciendo esa semblanza en el dibujo. Eso ya es una traspolación de la emoción, que eso me mata a mí. Eso sí, Ave María, me parece hermoso, hermoso. Ojalá que haya servido, ¿cierto? Sí, Ojalá que haya no, servido. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aquí te escribe Diana Hubo Faola colegios. Sáchica, te pone Nora, saludos. ¿Tuviste algo más, José? Sí, un colegio se conectó, como que Ah, estoy sí. desde grado tercero presente. ¿Quién, quién, quién? Un colegio, Colegio dice. Marsella. Colegio Marsella con estudiantes de grado tercero presente. Sí, un colegio entero con estudiantes que estaban viéndote. ¿Sabes qué quiero hacer en este momento? Pienso yo que yo podía ir, porque yo me voy para Bogotá y me estoy allá un tiempo, y yo pudiera ir a hacerles relatos a la institución. Ay, Eso muy sería bonito. lindo. Pues ahí Sí, eventualmente podemos estar escribiendo, porque como eso fue en los comentarios, podemos averiguar cuál colegio, si fue de la secretaría, te podemos hacer un enlace para que más adelante cuando viajes puedas estar. Sería muy lindo. Igual, ah. recuerda que nosotros cuando tengamos feria presencial estamos muertos de ganas de traerte a Bogotá para que podamos hacer esto en vivo y volver a repetirlo porque fue De muy verdad. especial. Si así de bien Bueno, nos fue en digital, imagínate, Nora, cómo nos va a ir de bien cuando estés en la feria. Juliana, mira, yo tengo cuentos para niños, cuentos maravillosos, de niños, niños, niños. Tengo cuentos para el bachillerato que son cuentos de escritores, que son un poquito más elevados, más de literatura, más de coger el escritor y yo narrarlo. Y tengo los cuentos antiguos, Juliana. Esto sí quisiera yo como hacerle una bulla. Yo hasta pensé, pero como la oferta era precisamente para Manuel Zapata Olivella, que creo, Sí. yo me siento tan complacida que creo que su espíritu estaba detrás de mí. Ay, Juro. se sintió, sí, Entonces, señora. ¿cómo te parece
Yo tengo los cuentos antiguos, son así, mira, antiguos, antiguos que se contaban en las fincas noche por noche el cuentero. Ay, qué Y yo fui hermosura. recogiendo, cada vez que los contaba, una viejita decía, ay, le faltó tal cosa, hasta que los cogí, los comprimí, ya los tengo. Mira, Mayor, Menor y Patojo son tres personajes de la tradición popular que ya nunca más se volvió a contar. Juan Blanco y Juan Negro son un par de hermanos que tienen un historial, pero lindo, que también sirve para que los niños se enruten en sentimientos y cosas, porque son blanco y negro, Claro. y me ha dado resultado eso, con la cosa pues de la raza, ¿cierto? O de las Sí, claro. etnias. Y tengo La Flor del Lilolá, es un Ay, cuento qué de risca, linda, sí. que es como que una resurrección, pero Esa me la contado. contaba mi abuela. Ay, qué belleza. Bueno, y el caballito de los siete colores. Mira, yo me traje de Cuba esto porque este es para comenzar el cuento. Y esto lo hace un artesano, un negrito de Cuba, de papel. ¿Te Qué parece? Una obra lindo, de arte, una qué cosa lindo. preciosa. Pues Nora, Entonces. conversemos, conversemos porque seguramente más adelante vamos a ir haciendo otras cosas. Dependiendo de cómo siga avanzando este tema de la pandemia, miraremos si hacemos algo más en digital, si hacemos algo presencial, pero a mí me encantaría poder seguir en contacto contigo y seguir viendo cómo nos encontramos espacios para que cuentes estas historias tan hermosas que creo que es muy importante. Yo quisiera rescatar el dibujo de la niña porque ese sí me hizo llorar. El Ay, dibujo de claro, la niña. vamos, ahí le podemos escribir también. Te voy a mandar ese enlace para que tú después mires en los comentarios y puedas verlos todos. Ahí tú puedes responder, escribirles. Van a quedar alojados todos, entonces ya con ese enlace tú puedes ver como toda la transmisión Sí. de nuevo. Ahí ¿Dónde le puedes saca decir. Rascal? Mira, Julianita, ¿dónde saca Rascal, con el que trabajé ayer? Ah, Ah, usted no lo conoce. no, no, porque yo no estuve ayer en en tu capacitación. Es que ese es el del ministerio, ¿cierto? Ustedes son Sí, él es separados. el. Sí, pero igual yo le puedo dar tu mensaje si necesitas. No, está bien. No, pensé que estaba ahí. Bueno, Nora. Para agradecerle. Jesús, María y José. Adiós. Mucho cariño, Nora. Gracias por todo. Que tengas un feliz día. Chao, buen Mismo día. Muchas ustedes. gracias por Y a que todo. vaya Hasta está luego. ahí enseguida. Hasta luego. Gracias, Nora. Adiós. Y a Juanita. Con mucho cariño. Listo.